Ahí estoy. Bien. Creo que ya estoy transmitiendo en vivo por medio de Twitch. Y vamos a ver si entra gente. Es una prueba esto, ¿no? Ni siquiera sé qué voy a hacer, ni siquiera tengo un plan. Voy a probar Windows Forms. Y bien. Vamos a ver si entra gente. Y vamos a verificar cómo se trabaja con Twitch. Soy nuevo, no, nunca, ni siquiera soy consumidor de Twitch. Entonces, no sé cómo funciona esto. Y vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Creo que vamos a ver si se conecta gente. Dudo que se conecte alguien porque ni siquiera lo he publicado. Creo que ya hay un espectador, qué extraño. Bien, estoy haciendo una prueba con Twitch. Estoy probando esta plataforma a ver si puedo hacer live codings. Obviamente, ahorita no tengo ni siquiera un plan de lo que voy a hacer. Simplemente voy a probar Windows Forms y .NET Core. A partir de esta semana, la semana pasada, Windows fue liberado el designer para Visual Studio. El Visual Studio, hay dos Visual Studio 2019. Está el Visual Studio, el de producción o el que le damos candela, y está el Visual Studio Preview, que trae todos los previews, y obviamente un preview es un beta. Bien. Entonces aquí ya fue liberado en este Visual Studio, en el normalito, el designer de Windows Forms. Los que vengan de .NET Framework, el designer ya venía por defecto y el designer es con el que tú generas tus botoncitos y todo eso. Y en .NET Core todo lo tenías que hacer con código. Entonces era medio problemático porque a la larga era más trabajo. Bien. A menos que tuvieras un esquema de trabajo con buena programación, buenas prácticas, podrías hacerlo rápido. Pero si no, pues es una problemática. Bien, entonces yo aquí voy a crear un proyecto de Windows Forms. A ver, aplicaciones de Windows Forms, .NET Framework. No, quiero .NET Core. Estas meras. Vamos a ponerle aquí Windows Forms Test y siguiente. Vamos a esperar. Casi no me gustan los live codings. Nadie me está viendo. Entonces, estoy yo solo. Sí, estoy testeando Twitch, entonces estoy viendo cómo está funcionando esta plataforma. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, ya se creó el proyecto. Creo que ya está creando. Por eso no me gustan live codings, porque estás a la suerte de tu máquina cuánto tarde hacer las cosas. Bien. Vamos aquí. Y vamos a ocultar esto. Ya tenemos el proyecto de Windows Forms. Parece un proyecto normalito como los otros. Si yo esto lo compilo, debería tener algo por defecto. Nada más ahorita que está agarrando las librerías. ¿Por qué .NET Core? .NET Core es lo que va a quedar en .NET. A partir de noviembre, .NET Core, .NET Framework. Y más bien, .NET Framework va a quedar ya desactualizado. Va a llegar a la 4.8. .NET Core de la 3.1, 3.2 se va a pasar a hacer la versión 5, se van a brincar el 4. Y Mono va a ser parte de .NET. Entonces va a ser interesante ese brinco porque van a unificar los .NET diferentes. Ahorita lo querían unificar con lo que es .NET, digo, .NET estándar, pero mira, ahí está mi formulario. Esto es .NET Core. Bien, a partir de esta semana han agregado el designer. Este designer, a lo mejor tú si lo estás, si eres nuevo, no lo tienes habilitado. El designer es que tú puedas editar los formularios con el mouse. Que puedas agregar herramientas con el mouse y etcétera, etcétera. Bien, ese es el designer. Bien, si tú no lo tienes habilitado, te vas a herramientas, a opciones. Obviamente actualizas antes tu Visual Studio con el Visual Studio Installer. Visual Studio Installer. Y ahí actualizas tu Visual Studio 2019. Y aquí hay una opción que se llama, ¿cuál es la opción? Creo que es la de entornos. ¿Entornos? ¿Dónde está entornos? Environment. Es que aquí está entorno. Ya estoy en environment. Aquí características de versión preliminar. Y en esta parte vas a tener un checkbox nuevo que dice Use the preview Windows Form Designer for .NET Core Apps. Y te requiere reiniciar el Visual Studio. La activas y ya te va a aparecer. Obviamente, el designer es un preview. Un preview es un beta, es decir, que no es una versión final. ¿Y cómo lo podemos ver? Mira, lo primero que vamos a ver es que el Data Grid View no existe. Sí existe, pero no está aquí en los tools de la izquierda. Sí podemos agregar, por ejemplo, un botón
Ya está. El de doble clic funciona igual que el de Windows, el de .NET Framework. Mira, ahí está. Le puedo poner aquí un message box. ¿Sí es así? Noto un poco lento el intelligence. No sé por qué. No sé si mi... Cabe resaltar que mi máquina no es tampoco como que muy, muy pedorrona. La máquina que utilizo, siempre me han preguntado qué es lo que estás utilizando siempre que estás grabando. Lo voy a mostrar aquí rápidamente. Estoy utilizando una máquina que tiene un i7 y tengo 16 GB de RAM. Entonces, tampoco es como que tenga... No es una máquina tan simple, ¿no? Entonces, tampoco es una super máquina. Pero sí es, se me hace algo raro que el intelligence esté medio lento. Está lento. Vamos a ver si el F5 funciona aquí. F5 está compilando el proyecto. Y ahí está. Se debería agregar ese botón. Y funciona igual que WindowsForms.net Framework. Bien. Ahora vamos a ver. Estoy haciendo pruebas con Windows Forms. Soy nuevo con esto. Ya le moví algunas cosas. El designer está pedorreando, ¿eh? Está como que lento. Lo siento lento. Obviamente, pues es beta. Han tenido muchos problemas en agregar este Data Grid View. Supongo que porque Data Grid View tiene muchísimos elementos internos. Vamos a agregar una carpeta. Voy a ver si puedo incluirle Entity Framework. Vamos a ver Model. Y vamos a agregar el Entity Framework. Vamos a ver una base de datos que tenga aquí a la mano. Voy a agregarle esta chat. Tables, mensaje. Nada más voy a ver, ese es localhost. Voy a agregar esta base de datos con este campo, esta tabla llamada mensaje. Vamos a ver. Voy a agregarla aquí en models con Entity Framework. Vamos a ver cómo se agrega el Entity Framework. Voy a agregar las librerías primero. Aquí vamos a dar, agregar paquetes Nuget y vamos a hacer eso. Estoy probando el Twitch, pero, ¿saben? No soy muy partidario de Twitch. Casi nunca. Es raro que yo vea Twitch. Nada más estaba probando porque como compré la versión premium de StreamYard en la opción y bla, 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 bla. Vamos a ver aquí. Vamos a escoger las librerías que necesitamos aquí. Y son las siguientes. Es Entity Framework. Nada más quiero la core. Aquí no se ve ni madre. Voy a quitar esto. Esta mera. Y ahora, ¿cuál es la que sigue? La otra es la de SQL Server. Vamos a ponerla aquí, aceptar. Ocupo el proveedor. Necesito el proveedor de SQL Server. Instalarlo. Es este. Ahí es el de arriba. Un poco lento. Vamos a ver. Instalar. Y de hecho está instalándose la 5. Está instalándose el .NET 5. El que es un preview todavía. Ni siquiera ha salido. Sale hasta noviembre. Y vamos a agregar la otra que se llama. Se llama Tools. Tools. Es la que nos va a hacer poder hacer los estos. Generar las tablas a partir de la base de datos. Entonces, ya los scaffolding. Bueno, vamos a darle aquí. Pues aquí. Como les digo, yo no soy muy partidario de hacer light codings. Entonces, estoy probando nada más. Vamos a ver. Ya está instalado. Bien. Vamos a ahora generar el Entity Framework. Vamos a generar las clases de Entity Framework por medio de esta cosa, ¿cómo se llama? De los comandos. Vamos aquí a abrir los comandos. Aquí la... O sea, la misión del paquete, esta me sirve para hacer comandos. Vamos a poner scaffolding. No me está autocompletando. Ah, sí me lo autocompletó. Vamos a probar la cadena de conexión, el server, es igual a localhost, punto y coma, database, es igual al cat, creo que se llamaba. Coma, vamos a ponerle trusted connection para que agarre mi conexión a partir de mi usuario de Windows. Connection es igual a true. Todo mal escrito. Y vamos a hacer aquí enseguida el proveedor, que es Microsoft. Punto Entity Framework. Or. Punto SQL Server. Y yo, como quiero que esto me lo genere dentro de models, los que no sepan qué es Entity Framework,
los que no sepan, ponen ahí viéndome. Prácticamente es un ORM que te genera las clases necesarias ya para manejar la base de datos sin que tengas que hacer queries. Y vamos a darle que la salida sea sobre model. Models. Ya se genera, no hay problema. Vamos a ver. Vamos a verificar, ahí está construido y en models ya debería estar Entity Framework. Vamos para acá. Vamos a ver aquí si puedo hacer algo. Listo. Ya se ha generado, aquí tenemos las clases. Todas las clases están, todas las tablas que están aquí, están las clases acá. Bien. Me han preguntado, oye, yo sí solamente quiero unas tablas, pones tables y pones los nombres de las tablas, mensaje, etcétera. Ya, coma, ya. Bien, entonces ya tenemos esto, vamos a hacer una pruebilla. Voy a agregar un Data Grid View aquí. Obviamente no está en el cuadro de herramientas, tengo que agregarlo a mano. Entonces vamos a crearlo aquí. Vamos a crearlo como un atributo de esta clase. Data Grid View DGB igual a new Data Grid View. Bien. Entonces ahora que ya tenemos el Data Grid View, es una malla para mostrar datos. Vamos a hacer lo siguiente. Ya hay personas aquí. Estoy probando Twitch, es nuevo para mí esta madre, no la hallo mucho y estaba probando WindowsForms.net Core, que ha salido el designer estos días, ya en la versión para Visual Studio normal. Y estamos probando el Data Grid View, nada más que era, estoy haciendo pruebas con Windows Forms, dando mi perspectiva de WindowsForms.net Core, que es el que va a quedar. Vamos a hacer aquí el Data Grid View, llenarlo. Voy a hacer conexión al Entity Framework, voy a hacer el contexto, es model, punto, se llama la base de datos, chat context, debe ser igual a new. Y vamos a hacer una consulta que me llena el Data Grid View. Data Source, parece que se mantiene el Data Source, lo han cambiado de nombre para dar la fuente y aquí vamos a dar la fuente por medio de la tabla que se llama mensajes, punto to list. Entonces esto debería ir a la base de datos y traerme los datos y mostrarlos en el Data Grid View, pero este Data Grid View todavía yo no lo he agregado al View, es decir, ya está agregado mi como elemento, pero no está agregado mi formulario. Antes voy a hacer algo aquí, voy a hacer un método. Soy muy partidario por los light coding, por este tipo de cosas, que a veces pasan cosas chistosillas que no puedes evitar. Y en cambio, en un video, pues sí, te pasa algo y lo estopeas o lo detienes y ya posterior, pues, lo corriges, ¿no? Entonces, aquí pueden pasar cosas. Primeramente, Windows Forms nunca lo había agarrado yo ya realmente para hacer este tipo de cosas. Nomás lo agarré así rápido. Entonces, esto es nuevo para mí también. Vamos a ver, WindowsForms.net Core, que es diferente al .NET Framework. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregarlo a los controladores de este. Los que me digan, ¿por qué lo está haciendo con código? Resulta que el designer de .NET Framework, los que no escucharon cuando estaba hablando de esto, no trae Data Grid View. Trae todo, trae Textbox, trae Everybody. Y pues no trae Data Grid View, por eso lo estoy haciendo así. Y de hecho es lo que quería probar. No da problemas. Vamos a ver aquí, dice que oculte miembro de la era para ser miembro actual y validar esa implementación. Vamos a ver aquí si esto está corriendo. Pueden preguntarme en el chat, ya veo que hay personas, yo no esperaba que hubiera nadie porque primeramente el canal de Twitch ni siquiera lo he publicado. Segundo, tuve problemas. Ahí está, mira, se funcionó. Están los datos. Están, hola cabrón, qué pedo, pinche plática, está bien chingona. Bien, vamos a hacer aquí que este Data Grid View se vea grande, está medio pedorro. A ver, que se pongan unos 500. GB.hate. Y luego ahorita es un caos con esto de los, que el Data Grid View no está como visual, porque el Data Grid View es de los componentes que tienen más propiedades, tienen propiedades a lo bestia, y está medio cabroncillo que no esté en el toolbox de las herramientas.
Vamos a ver si esto funciona bonito. Turururu. Esperemos, ahí está. Bien, ya está el Detroit Review y todo pedorro, pero ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a darle que mida menos altura, pero lo quiero. Quiero que salga más abajo. Position, creo que se llama. Es el problema de no tener de repente las propiedades de memoria. De hecho, aquí en el designer no aparece el detail view. O sea, no aparece aunque le haya agregado en el código. Está curioso. Yo creo que todavía nos han quebrado el coco con eso. Vamos a ver aquí. Quiero que esté un poquito más abajo. Entonces, vamos a ver las propiedades, a ver cómo las manejan aquí estos chavos. Aquí están. Están igual. Parece que es igual que .NET Framework. Está igualito. Nada más quería ver la propiedad. Se llama Position. Ah, Location. Yo, Position. Location es la que quería para el detail view. Vamos a ver aquí. Location. Y creo que esta mierda, creo que no se puede setear esta madre. Ah, no se puede. No se puede. Más bien no se puede setear location. Dice, no se puede set location, no trae un get. Creo, a ver. Lo que pasa cuando manejas diario, mira, no, sí trae un get. Ahora vamos a ver. Point. X, 10, Y, 100. Vamos a ver si esto lo jala bien. Vamos a ver esto de Twitch, qué pedo. No sé, luego me voy a poner a jugar videojuegos, no sé, no creo. Pero no me gusta casi hacer cosas en vivo. Porque pienso que no vas al grano con las cosas y a veces pues, pasan errores y todo ese tipo de cosas. Bien, voy a tratar de hacer un CRUD, a ver, rápidamente. Vamos a poner este botón. Vamos a ponerlo aquí. Todo pedorrón. No le voy a poner diseño ni nada. Vamos a poner que guarde algo. A ver. Aquí. Guardar. Y la tabla de chat. Esta de mensajes. ¿Cuántos campos tiene? Vamos a ver. Está a ser complejo esta. Vamos a poner la de sala mejor. Más complejo mensaje porque tiene muchísimos campos. Pero sala no tiene nada. Es que esta tabla está basada en todos. Vamos a los usuarios. La agarré a la suerte. Ni siquiera me puse a analizar. Ahí va. Está. Usuario. Voy a hacer la de usuario. Entonces voy a cambiar el código de acá. Formulario. Vamos a cambiarlo por... Esta tabla va a ser la de usuarios. Bien. Ya está ahí. Ahí está. Pensé que estaba marcando error. Y vamos a ponerle un cuadro, un campo de texto aquí rápidamente, textbox. Y este se piratea, ¿eh? Siento que se piratea el designer. Mira, sí se piratea, ya vi. Sí, pues es un, el controlcito este, el que indica el size, cuando lo muevo, miren, se queda. Se piratea. Sí, pues es normal, es que es un beta. Todavía, pues obviamente hace su trabajo, no da más errores de más allá de que este tipo de cosillas, ¿no? Pero, pues sí se ve mal. Vamos a poner aquí nombre, el campo que vamos a agregar, este campo lo va a poner, este textbox lo va a poner txt nombre. Y vamos a darle aquí clic, al momento que le den guardar, no haga esto, sino que haga la inserción del dato. Voy a copiarme estas líneas para ya no escribirlas. Vamos a hacer esta copia aquí. Vamos a hacer que... Y al final vamos a refrescar, refresh. Vamos a hacer que se inserte un usuario. Entonces vamos a ir a la tabla de usuarios que está en models.usuario. Bien. Entonces vamos a llenar el campo. Lo único que se va a llenar que es el de nombre. Con el campo de texto, el control que se llama nombre. Text. Y ahí va. Y ahora para agregarlo vamos a hacer que db.usuario.dd. Entonces esto ya debería agregar un campo. Obviamente tengo que hacer el save change, si no. Patronar. A ver. Vamos a verificar esto. Vamos a hacer un usuario nuevo. Que se llame
¿Esto qué? ¿Mensaje? ¿Por qué sale así? Ah, ya sé por qué. Este tiene 40 keys. No importa, estos ignoren. Esto es de abajo. Solamente estoy probando. Nombre, vamos a poner mi nombre. ¿Qué pedo? Ah, el tabular. Sí, se agregó. Mira. Otro. Bien, sí funciona igual. Vamos a ver los assets. ¿Qué pedo? Se pirateó. Aquí a sync. A poner aquí a wait. Y ver, vamos a ver si funciona sin problemas esto. Esto es que sea un método asíncrono. Y no me pirateé mi ventana. No me pirateé mi Windows Forms, mi formulario. Y vamos a verificar. Está. Prueba. Sí, sí funciona bien. Nada más siento que está un poco lento. Lo siento lento todavía. Vamos a poner aquí que este Data Grid View lo ordene al revés. Por el campo ID. Pero aquí ya está esto, sí. Vamos a ahora a quitarle que no se vea todo. Vamos a hacer una clase aquí abajo rápidamente. User, ViewModel. User. Y vamos a ponerle nada más que muestre lo que tenemos que mostrar. Decir, string nombre. Y esto, voy a transformar esto de aquí. Aquí solamente recibe esta clase y no muestre todo lo que traía. Bueno, también el ID. A mí ya salió C Sharp 9, ya salieron algunos features. Pero tendría que instalarme Visual Studio Preview para mostrarlos. Voy a hacer algunos videos de eso ya en mi canal, no en Twitch. Twitch es nuevamente un experimento esto. Vamos a ir a la base de datos. DB, tu usuario. Where, ¿para qué pongo where? Order by, descending. Y por último, voy a hacer un select sobre el objeto, la clase que he hecho abajo. Entonces, de esta manera, ya solamente voy a mostrar lo necesario. Voy a poner esto entre paréntesis y vamos a poner punto to list. Acá lo pongo. Select ID. Select ID es igual a D.ID. Y nombre es igual a D.nombre. Entonces lo llenamos, punto. No sé por qué está. Ah, acá la cagué. ¿Qué es esto, loco? Mi touch del mouse está pedorreándose, ya está pirateándose, por eso no se mueve. Acá. A ver esto. Igual esto lo va a hacer asíncrono también. Vamos a poner aquí async. Y vamos a poner aquí await. List async. Y await. Entonces ahí está. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar esta mierda. Mierdísima. Vamos a ver esto. Y a verificar. Tarda algo, está tardando mucho en hacer un formulario. Ahí está. Vamos a ponerle aquí prueba 2. Guardar. Ahí está. El Data Grid View, Windows Forms, .NET Core. Yo creo que ahorita voy a acabar esta transmisión. No me gusta hacer live coding. Si este live coding ya duró casi media hora. Pues los que estuvieron, pues gracias. Es un experimento esto de Twitch. No sé si siga con Twitch, a lo mejor sí. Y pues obviamente ahorita es desconocido este canal. Gracias a todos. Adiós. Chaito.